De eh, 25 años, de, ser, perdón, 25 años de, edad, perdón, 55 de edad y 25 de, de servicio, servicio, de bien. los cuales 12 dentro de los últimos 15 años deben ser efectuados efectivamente, debe ser aportado efectivamente a la industria de la construcción. ¿bien? ¿bien? Es decir, que cuando la persona va a solicitar la jubilación, tiene que llevar prueba adicional aparte de los aportes que figuren en la sábana de ANSES ¿bien? de la historia laboral. Bien. Esa prueba consiste en libreta de aportes al fondo de desempleo, claro. ¿sí? esa vieja libreta color verde o color celeste. Ellos creo que son los únicos que la mantienen, a esa libreta. Exactamente. No? En ese formato, digo. Eh, sí, muchos la conservan y cuando no la conservan es un problema sí. a la hora de jubilarse. Sí, porque los aportes que figuran en esa libreta, el ANSES, eh, si está confeccionada correctamente, y no tiene adulteraciones esa libreta las considera en su totalidad bien con el sello bancario en su momento uh -huh. cuando cobraron el fondo de desempleo y también hay una constancia que es clave que la emite el registro de la construcción que es sí. el Yerick, que lleva ¿Sí? la estadística sí, sí, sí. Eh, tienen sí, su bueno libretita ti. de IERIC, <coughs> y ellos solicitan una sábana de aporte a, a este instituto y eh, es, como, es como una historia laboral también donde salen acreditados los, los, los aportes que tienen en la industria de la construcción, que el ANSES tampoco la discute. Uh -huh. ¿Bien? Esa, también hay constancia de inscripción del trabajador en el IERIC, pueden también constancia de inscripción del empleador que tuvo ¿sí? en el registro este de la construcción. Todo, toda esa prueba la tiene que acompañar al momento del inicio del trámite. Bien. Si reúne estos requisitos el trabajador que te mencionaba, ¿sí? en cuanto le la edad y a los años de servicio, se da inicio al trámite. Pero por ahí no, me estoy encontrando con algunas sorpresas que eh, la persona eh, consulta su expediente, eh, el cual tramita por las diversa, diversas etapas de administrativas de ANSES y eh, se da con la sorpresa por ahí que el trámite fue resuelto desfavorablemente. Uh -huh. Bien. Aún presentando todo. Sí, pero ¿por qué? Si cumplo con los 25 años de servicio, eh, tengo la edad jubilatoria, a veces tienen más edad. Claro. Bien, a veces por ahí no llegan al, a los años de servicio necesarios y por ahí utilizan un poco de moratoria, pero en el, en, la, en el prorrateo llegan a los requisitos, ¿bien? De años de servicio. Eh, y se enteran, bueno, van a averiguar. Uno investiga, eh, nos encontramos con que el empleador no le hizo el aporte adicional, como es un régimen diferencial. Uh -huh. Recordemos que esta ley, la 26494, ¿sí? que establece este régimen diferencial de la construcción para jubilarse con menos edad que el régimen general y menos años de servicio, data del de año 2009. Bien. Bien. Eh, Rige, fue sancionada en marzo del 2009. Uh -huh. Entonces. Desde dicha fecha, más precisamente desde el mes de mayo del 2009, se exige, el ANSES exige al empleador este aporte adicional del 2%. ¿sí? Uh -huh. Recordemos que todos aportamos, eh, nos descuentan, o sea, el aporte es del 11%. Como es un régimen diferencial, se exige un 2% adicional. Bien. Hay casos que el empleador no efectuó, no hizo efectivo este aporte. Entonces se encuentra con que el ANSES considera los aportes a esa empresa como comunes. Uh -huh. Y ya eh, no, dan, no dan los cálculos para que se jubile con menos edad o menos años de servicio. Claro. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Obviamente se entera, el responsable es su empleador. Claro, se entera en el momento que se quiere jubilar, se entera de eso. Se entera porque ve, controla el trámite, que está resuelto desfavorablemente, por ahí la gente tiene ansiedad porque... Hay que esperar desde que está resuelto desfavorablemente un mínimo de 45 días para poder tomar contacto con la resolución denegatoria y enterarse de en los motivos por el cual se denegó el trámite. Uh -huh. Bien. Entonces. Mucho tiempo, 45 y, sí, días para una resolución. Y generalmente no llegan al domicilio, entonces hay que eh, ir, ir al organismo provisional. Uh -huh. ¿Mm? Eh, bueno, una vez que toman conocimiento de ese motivo, hay que hablar con el empleador, recursos humanos del empleador, personal, eh, y pedir que hagan esa rectificativa. Bien, que ingresen ese, ese, apor ese aporte que no se hizo oportunamente, uh -huh. solo maneja el contador de las empresas, pero el trámite fue denegado. Y que, recordemos que cuando se inicia el trámite... Eh, si bien es un régimen diferencial, puede ser que hayan a ver hay casos donde tienen derecho retroactivo desde la solicitud, ¿sí? uh -huh. por más que sea un régimen de la construcción, cuando no están trabajando al momento que inician, dejaron de trabajar porque cum cumplen con los requisitos, o por ahí terminó la obra en la que estaban trabajando, claro. se estaban desempeñando, uh -huh. entonces, eh, bueno, en el momento que solicitaron el inicio de la jubilación se encontraban de desempleados. Exacto. Entonces, en ese caso, tienen derecho al eh, el beneficio desde la fecha de la solicitud. Uh -huh. Bien. Bien, se debería haber generado un retroactivo. Y por este problema lo pierden, porque un empleador, el último empleador o el anterior empleador, empleador, no les hizo este aporte adicional. Bueno, más allá de buscar la solución en el empleador, lo que recomiendo es volver a iniciar el trámite con esta rectificativa, ¿sí? Siempre y cuando haya buena predisposición del empleador. Y en simultáneo se puede reclamar judicialmente, una vez que son notificados de esta denegatoria, ¿bien? Uh -huh. Se puede reclamar porque eso, a ver, no es una falta imputable al trabajador. Claro, no, es responsabilidad del empleador. Totalmente. Uh -huh. Hay antecedentes, fallos judiciales, ¿sí? Eh, que hacen lugar a esta, a esta solicitud judicial del. Del trabajador, ¿por qué? Porque él cumplió, él acreditó que se desempeñó en la industria de la construcción por el tiempo que le exige la ley, acompañó la prueba que, que establece la legislación, incluso la, la hay una PREV que es una legislación interna de ANSE, se cumplió con lo que te menciona la documental que te mencioné en un primer momento. Eh, por lo tanto, tiene derecho al beneficio. Él acreditó que trabajó en la construcción. Si no le hicieron el aporte adicional, como te decía, no es culpa del trabajador. Uh -huh. y eh, la jurisprudencia, o sea, la justicia es favorable a otorgarle el beneficio al trabajador, bien, uh -huh. por el carácter alimentario que tienen los beneficios claro. provisionales. Para no dejarlo de igualdad, desamparado, no y a, a su familia. Aparte, qué injusticia que pierda por ahí, por ahí, como hablamos de un, de una jubilación de un régimen diferencial, que eh, por ahí da una etapa más el expediente administrativo, porque eh, amerita verificaciones, dictámenes legal. Sí, que alguien a diferencia de un expediente de alguien que tiene 30 años de servicio con aporte, que no hay nada que probar, bien. Eh, entonces es injusto que pierda el derecho al cobro desde la solicitud. Uh -huh. Se lo puede pelear judicialmente y en simultáneo vuelve a iniciar el trámite para obtener el beneficio jubilatorio para adelante y pelea, digamos, lo que eh, el retroactivo del expediente denegado. ¿bien? Exacto. Tiene solución, por ahí hay gente que dice, no, lo vuelvo a iniciar, porque va a y le dicen, no, eh, listo, te rectificaron lo, los papeles, listo. Te hicieron el aporte adicional, le iniciamos para adelante. ¿Y el año y medio que pasó, qué hacemos? ¿Bien? Claro, no, no hay bueno, que perderlo. hay mucha gente que dice, ya está, lo perdí. Pero es mucho es, es mucho dinero, ¿no?, que se pierde también Sol, el Oficialmente eh, eso tiene solución y vale la pena eh, uh -huh. pelearlo. Bien, ¿Mm? pero el empleador puede ir y, y aportar ANSES de una, digamos, todos esos años que no aportó con este esta sí, diferencia. Sí, sí lo puede hacer. Uh -huh. El empleador sí lo puede hacer, en realidad Bien. a través de la gente de de retención, de retención que es AFIP. Eso generalmente lo. sea, que hay, hay solución, porque hay se solución. lo hay solución. ¿Mm? Obviamente que se rabea. Sí, <laughs> pero hay que lucharlas, ¿no? No queda otra, ¿no? Se puede pelear. <laughs> sí, exacto. Totalmente. ¿El, el régimen es diferencial por, eh, digamos, lo que demanda el trabajo en la construcción. Exacto, um, por el tipo de tarea, exacto. riesgosa, penosa, uh -huh. causal de agotamiento prematuro. Uh -huh. Bien. En, ahora, en cuanto al cálculo del haber, es igual al régimen general, que se tiene en cuenta el promedio de las remuneraciones en los últimos 10 años. Bien. Bien. Distinto a un régimen especial como eh, siempre hablamos del docente, docente universitario, régimen de empleados de, perdón, de funcionario y magistrado del Poder Judicial, que en cuanto al cálculo del haber es totalmente distinto. ¿sí? Los docentes se jubilan con un 82% del cargo u horas que tengan asignada al momento del cese laboral. Uh -huh. Bien, para tenerlo en cuenta. ¿Y, eh, ¿También tienen un, un régimen parecido a los mineros? ¿Eh, ¿Se llegó a establecer el régimen este eh, diferencial? Bien, es un régimen diferencial que se rige por un decreto, el 4257 del 68. Y eh, para que. Por ahí es complicado que. Leotor tiene que estar bien confeccionada la certificación de servicio para acreditar ese régimen. Eh, y se debe tratar de una actividad. Eh, que esté en contacto directo con el mineral. Claro. Es decir, si realizaba el una tarea, de mina, claro, no, directamente. Si realizaba, y también hay un párrafo aparte, un artículo aparte para el trabajador de mina en socavón. Uh -huh. Bien. Ahora, si era un administrativo que se encontraba en, en una mina X, no. Uh -huh. Bien. No lo contempla no lo contempla y no se jubila con no entraría dentro de este régimen diferencial de este decreto que te mencionaba. Bien. Bien, bueno, a, a tenerlo en cuenta, ¿no? Porque de cada actividad hay que consultar porque tiene su, sus cositas ahí. Seguro, para, hay, depende para el analizar, caso en concreto ¿no? y también uh -huh. sucede que de, se desempeñaron en tarea, ya que nombras este este régimen de los trabajadores de mina, se desempeñaron en un con, tuvieron un contacto directo con el mineral, sin embargo, lo registraron mal. Claro. Bien, por eso hay que ver el caso. Uh -huh, bien, hay que tenerlo en cuenta. Doctor, para consultarlo, eh, por este y otros temas de todos estos regímenes, que la verdad es que uno empieza a ahondar en el, en el sistema jubilatorio y se da cuenta de todo lo que hay para aprender, ¿no? <laughs> Sobre todo... en, sí, eso, en es en un en mundo aparte, cuando... Es obliga estar actualizado constantemente, salen legislaciones nuevas, uh -huh. se rectifican... <laughs> hay pre que son legislación interna por ahí de... De es que hay que tomar conocimiento para poder ejercer el, el derecho de defensa del, del cliente, de la persona claro. que consulta. Por eso está, está bueno consultar a alguien especializado ¿no? en, en este tema. Porque... Zapatero a sus zapatos. Exacto, doc. ¿A qué número nos podemos eh, conectar con usted? 154-538-171. Bien, o si no, también se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea de WhatsApp y le pasamos el, el contacto del doctor por si no alcanzó a copiar, <laughs> si sí, tiene que esperar hasta el próximo miércoles. Bueno, doctor, la semana que viene, ¿ya sabemos de qué vamos a hablar? La verdad que no. <laughs> Lo sorprendía. ¿eh? Pero de un tema provisional seguro. <laughs> Exacto, claro. Sobre todo, ¿no? Seguro que de un tema provisional vamos a hablar. Bueno, doc ¿cómo anda el, el running? Eh, la verdad, tratando de hacer algo para llegar a. ¿Cuándo tenemos la, la, es la próxima? próxima actividad? No Creo sé, que yo, son 15 kilómetros. Yo la de New Balance me, me eh, Bueno, esa, esa misma. Primero de octubre. Nos ah, ya tema. no sabía que estaban las inscripciones <laughs> Bien, <risa> le aviso que es el primero de octubre. Buen dato, <laughs> muchas buen gracias. Dato. Bueno, reencontramos el próximo miércoles. Así pasó el, el doctor José Salinas, Raúl, aquí por eh, Dinámica. Bueno, muchas gracias, gracias, Vanessa. Un abrazo también para el doctor José Salina, querido amigo. ¿eh? Lo esperamos en 15 días. Y hablando